Baje del auto, por favor, señorita. ¿Qué? Baje del auto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su nombre? ¿Eh? ¿Su nombre? Lorena. Me da su hora, por favor. ¿Usted no tiene reloj? Lo siento, señorita, pero tendremos que hacerle la prueba del alcoholímetro. ¿Qué? ¿Viene tomando? Sí, vengo tomando agua. Sí, eso dicen todos. Yo soy alérgica al alcohol, ¿eh? Yo también no... eso dicen todos, señorita. Es una simple prueba de rutina. Si usted está bien, podrá retirarse. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Lo siento, señorita, pero tendrá que hacer esta prueba. A ver, tendrá que soplar aquí. No, yo no voy a soplar ahí porque me voy a infectar con todas las babas de todo el mundo. Esto es totalmente nuevo, señorita. Viene en su empaque, como usted lo ve. Sí. Seguramente le ponen ahí, lo lavan y lo vuelven a poner ahí. Yo no voy a poner la boca ahí. Eso no es cierto, señorita. Por favor, sople. Se va a arrepentir, ¿eh? Sí, está bien, sople. Lo siento, señorita. Tendrá que acompañarnos a la delegación. No puede hacer eso. ¿Usted quién es? Yo vengo con la señorita. No importa. La señora viene tomada, más que una cuba, y es un peligro para ella y para los demás. Mira, le voy a decir una cosa. Cuba Libre, eso es una utopía, ¿o sí? No, no me toques, cerdo. Pues entonces camine, señorita. A ver, llévesela. No me toquen. ¿Puedo abrir la puerta? Ustedes venían en el otro coche, ¿verdad? A ver, también que haga la prueba aquí el señor. También viene borracho. Vámonos. Ay, con razón manejabas así como loco. Yo soy Lorena Madero Grimaldi y mi padre es el hombre más poderoso de este país. Suélteme, suélteme. Rebasó los límites del alcoholímetro, señor. Le vamos a encerrar por lo menos hasta mañana. No, no puede hacer eso. ¿Y usted quién es? Yo soy el escolta de la señorita. No es cierto. El señor venía en un taxi con un chofer ebrio. Ay, mira, él es mi queridísimo guardaespaldas. Siempre me defiende y les va a romper la cara si sigue armando todo esto. ¿Verdad, Alberto? No me importa si usted es su guardaespaldas o andaba de farra con el taxista. La señorita venía manejando en estado de ebriedad. Y como cafre. Y la ley es la ley. Y aquí se aplica parejo. No, no puede hacer eso. Ella es una señorita decente. Adalberto, cállate. No tienes que hablar con estos cerdos. Son cerdos y no entienden. Tienen, no entienden nada. Pero deja que mi papá se entere. ¿Sabe qué? Se van a arrepentir. Que se la lleven. Sí, no, ¿cómo que se la lleven? ¿Aquí no hay derechos humanos? ¿Ustedes de derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos aquí? Esto es una injusticia. Por favor, es Lorena Madero Grimaldi. Y está borracha. No, ya, ¿qué voy a estar borracha? No estoy nada borracha. ¡Auch! Adalberto, llama a mi mamá y a mi abogado, a mi papá, a todos, para que sepan estos cerdos quiénes somos. ¿Qué soy yo, eh? Hola. Mis papás me amolaron con ese nombrecito. Macio Sar. Todos se burlan harto de mí. Yo me llamo Lorena y todos se burlan de mí también. Ay, si pareces estrella de cine. ¿Lo eres? Como que te vi en la tele. No, para nada. ¿Y qué haces? ¿Qué hago? Tengo una tienda de ropa. Vendedora, pues. Yo soy pepenadora y a mucha honra. ¿Pepenadora? Suena interesante. Si tiene su chiste, hay que escarbarle en la basura. Y si vieras las sorpresas que luego me llevo. ¿Tienes familia? Pues no sé. Creo que ya se murieron. ¿No tienes a nadie? Sola y mi pomo. ¿Y tú? Yo tengo mucha familia, pero no les importo. Bueno, un poquito hacia a mi hermano Octavio. Le importo a mi hermano Octavio. ¿Y tienes hombre? Uno, pero no sirve para nada. ¿Y tú? Uno. Pero un día me pegó y...
y le di un botellazo. Se lo merecía el infeliz, ¿no? Sí, se lo merecía. Somos unas desgraciadas, Macio Sara. ¿Qué pasa? Nada. No te preocupes. Duérmete tranquila. Yo te voy a cuidar. Tranquila. Me duele la cabeza. Duérmete. Ya tienes mi teléfono, ¿verdad? ¿Te acuerdas de él? Sí, pues. Gracias, Macio Sare. Muy pocas veces encuentras gente tan humana como tú. No digas eso, Lorena. Si tú eres bien linda, de veras. Gracias por tu apoyo. Gracias, de verdad. Adiós.